Buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a otra edición más de Una Milla por Bonita Radio. Yo soy su anfitrión, Rodrigo Otero Goico. Estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy es miércoles 11 de diciembre del año 2019, en vivo por Facebook Live para Bonita Radio y para el mundo. El lunes, el Departamento de Recreación y Deportes anunció que había acabado ya sus vistas para aprobar su nuevo reglamento, ordenado por una resolución que radicó el representante José Pérez Cordero, y lo tenemos en línea telefónica para discutirlo. Bienvenido, representante. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a todo el público que se lo escucha de Bonita Radio. Le agradecemos que haya sacado tiempo para discutir esta medida, que yo sé que ya se radicó hace un tiempo, pero ya estamos en los momentos culminantes de lo que ordena ella. Lo primero que yo quiero saber es por qué surgió esta resolución. ¿Qué estaba pasando en el deporte infantil en Puerto Rico que provocó que se radicara dicha moción? Bueno, mira, la intención de presentar esta resolución, que se convirtió después por virtud de ley en la resolución 30 de la Cámara de Representantes, que ordena a establecer la reglamentación necesaria para garantizarle la protección física de los menores que practican el deporte. Esto responde, pues, bueno, en primer lugar, toda mi vida yo he estado envuelto en el deporte, fui atleta universitario, y recién en el deporte vi que en el área de las categorías menores muchas veces se sobreexpone a nuestros niños, solamente con tal de, pues, ganar un torneo, que gane cierta competencia, y esto lo que desemboca es que muchas veces ya a la edad de 10 años grande, y también se enfrentan a problemas de índole de mental, problemas de su salud mental. ¿Por qué? Por la exposición y por la presión que reciben mientras está practicando. Dos meses después de que yo radiqué esta medida en la Cámara de Representantes, que lo ordena el departamento a temperar sus reglamentos para proteger a los menores en el deporte, lamentablemente muere joven Quires de San Sebastián en uno de estos torneos que se hacen de corta duración, donde muchas veces juegan más de 4 juegos durante el día, tienen largas horas de espera también, y no hay las garantías necesarias para asegurarse de que estos jóvenes estén hidratados, entre otras cosas. O sea que eso también, pues obviamente, levanta la discusión a nivel de todo Puerto Rico. Se empieza a discutir mi medida, la medida fue aprobada en el 2018, y ahí es que comienza el proceso de la adopción del reglamento de parte del Departamento de Recreación y Deporte. Y ya, pues, estamos en el proceso de vista pública, que culminó el lunes. Ahora, pues, hay un periodo de 30 días donde las personas que tengan algún tipo de comentario, pues, pueden así hacerlo, expresándose, obviamente, las objeciones que puedan tener, hasta que después de esos 30 días, si no hay ningún planteamiento o no hay ningún tipo de impugnación, pues ya entra en vigor el reglamento. Estas vistas públicas se llevaron a cabo en el Departamento de Recreación y Deporte, ¿verdad, representante? Sí, la última vista pública se llevó en el Departamento de Recreación y Deporte, realizaron varias alrededor de la isla, y esto, pues, obviamente, como parte de la adopción del reglamento, pero previa a la adopción del reglamento también nosotros en la Cámara de Representantes y en el Senado habíamos realizado vistas públicas discutiendo mi intención legislativa. Y luego de eso también hemos estado realizando vistas oculares, visitas sorpresas a distintos torneos para probar la importancia que tiene que se establezca este tipo de medidas. Estos torneos que se están llevando a cabo en el centro de convenciones, creo que fueron parte de, bueno, gran peso el detonante para abrir los ojos de que había un problema en términos de cómo se estaban llevando a estos atletas jóvenes. Estas organizaciones, ¿son varias o es una organización que organiza estos torneos, representantes? Hay varias organizaciones que realizan el torneo. Unas son más responsables que otras se aseguran de tener todas las garantías necesarias para proteger a los menores, pero otras, lamentablemente, no. Nosotros sí hemos recibido numerosas querellas en torno a esto, hemos estado también pendientes, fuimos de sorpresa
en una ocasión a una de ellas, una vista que hicimos en conjunto con la Comisión de Relaciones de Deportes de la Cámara, que es la que yo presido, y del Senado, y pues definitivamente sí, hay numerosas quejas en torno a esto, y nosotros pues, por eso que también esto nos mueve a presentar este tipo de legislación y que pues desemboque en este reglamento que se está adoptando próximamente. Además de la muerte de este joven que usted comentó en San Sebastián, lamentable, eso es lo peor, eso no puede pasar, no puede estar ni cerca de pasar. Hay un sinnúmero en Puerto Rico, hay un aumento, y en Estados Unidos se está hablando también como un problema de salud. Las lesiones que menores de 20 años, jóvenes menores de 20 años en su adolescencia están teniendo debido al deporte, que incluyen terapias diseñadas para personas ya mayores de edad con artritis y ese tipo de cosas. En Puerto Rico está habiendo ese aumento también, representante. ¿Se ha investigado en médicos al respecto? Sí, definitivamente sí se está viendo. Y otro asunto también, además, es que obviamente el deporte es una herramienta esencial para el desarrollo de las personas. El deporte tiene mucho, incide positivamente en el desarrollo de un ser humano, pero lamentablemente la exposición de nuestros niños y jóvenes no pasa de la mayoría de ellos de los 10 años. ¿Por qué? Porque ya sea por algún tipo de lesión, por algún tipo de trauma que sufrieron durante el transcurso, o porque simplemente pues muchas veces nos enfocamos solamente en aquel que es hábil naturalmente, y entonces estamos dejando rezagados los otros, porque es más fácil utilizar a los buenos, que también a la larga terminan desertando el deporte, porque ¿quién quiere estar sentado en un banco? ¿Quién quiere estar sentado en otro lado viendo mientras otro se divierte? Nadie. Pues lo que buscamos con esto es eso, que haya esa paridad, que haya ese espacio de que sea preparatorio, que se proteja la integridad de los menores en el deporte, y a la larga tener más atletas de alto rendimiento, desarrollarlo, y lo más importante es que utilicen el deporte como herramienta para desarrollarse como seres humanos, como líderes y como profesionales. Muy bien, entonces, todos los clubes en Puerto Rico, y me refiero a los clubes que son como por ejemplo Fray Comar, Torrimar, Bucapla, ese tipo de clubes que por lo menos que me vienen a la cabeza acá del área metropolitana, todos estos clubes se tienen que regir bajo este reglamento, representante. Definitivamente, sí. Hay algunas alegaciones de que no, y de algunas federaciones que dicen que no tienen INE, que no pueden, o el departamento no tiene la facultad para intervenir sobre ellos, pero la inmensa mayoría también de las federaciones recibe dinero del Estado, y hay un interés apremiante por parte del Estado de proteger el bienestar del menor, y eso incluye mientras ellos practican deporte. O sea que yo desde ahora puedo adelantarte que estaremos muy pendientes y condicionando cualquier tipo de ayuda económica al cumplimiento con estos reglamentos. Muy bien, y también estos torneos que se dan en las escuelas privadas, porque obviamente escuelas públicas se tienen que regir igual que todas las escuelas que tienen estos torneos se van a tener que regir por este reglamento, públicas y privadas, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Esto es correcto. Entonces, ¿cuáles son, por lo menos del punto de vista del, obviamente hay algunas preguntas que hay que hacerle al Departamento de Recreación y Deporte, no necesariamente usted tiene las contestaciones, pero ¿qué ustedes tienen, usted por lo menos como autor de la medida, cómo se piensa fiscalizar las decenas, miles de eventos que pueden haber anualmente en Puerto Rico? Bueno, en primer lugar, para que eso no sea tan necesario, tenemos que empezar con una campaña educativa. Tenemos que trabajar informándole a los padres. El Departamento de Educación y Deporte tiene varios programas, tiene una escuela de padres. Mientras se esté trabajando con la certificación de los entrenadores, ahí, mientras nosotros vayamos educando y explicando a la gente la importancia que tiene el asunto de la fiscalización, va a ser menor. Y entonces así pudiésemos trabajar, porque hay una realidad también, que es que hay unas limitaciones económicas para poder tener el personal necesario y ser más agresivo en la fiscalización. Pero en este mundo de las redes sociales también, los mejores fiscalizadores son los mismos participantes del deporte, que pueden hacer los comentarios a través de las páginas del departamento, de la Comisión de Seguridad del Departamento de Recreación y Deporte, entre otros, y entonces el departamento podría tomar también cartas en el asunto. Pero yo me enfocaría en el inicio, es en trabajar el asunto educativo. Yo también soy autor
y de la ley que crea la Carta del Derecho del Joven y Niño Niña Deportista, que establece los elementos principales por los cuales se le debe garantizar a un niño que practica el deporte. Eso es otro asunto que el departamento tiene también el deber de instruir a las personas y de hacerles saber que existe, para que los padres estén pendientes sobre cuáles son esas garantías generales que debe de haber cuando van y llevan a un niño a practicar el deporte. Yo creo que esto es importante. En este programa, representante, este programa se llama La Milla Extra, Más de una Milla, discúlpeme, por Bonita Radio. Y aquí hablamos del deporte en Puerto Rico y de fuera, pero nos especializamos en hablar del deporte en Puerto Rico y la historia de ese deporte. Y muchos de los temas que nosotros hemos tenido aquí con distintos personalidades del deporte es precisamente los bancos de talento, los niños que están empezando a practicar ciertos deportes para entonces que pasen a mayores escenarios, a los equipos nacionales y sin fin, en fin. Esto recoge, ustedes han visto efectos en esos programas nacionales, no sé si tengan una cosa que ver con la otra, en esos programas nacionales, el equipo nacional de baloncesto, por ejemplo, femenino, masculino, donde ese talento de niños se ha ido reduciendo por este mismo problema. Sí, bueno, de hecho, una de las principales federaciones que ha sido enfática en la necesidad de tener que atemperarse a esto ha sido la Federación de Baloncesto. Ellos, motu propio, arreglaron sus reglamentos, trabajaron con este asunto y se están dejando ya seguir por lo que también la FIBA a nivel internacional ha hecho, que va dirigido a garantizar la participación de los menores en el deporte de esa forma adecuada para no ponerle una sobrecarga física. O sea que esto es un movimiento mundial y a la vez hay que atemperarse a él mismo porque los resultados son mucho mayores. Y lo que yo espero es que las federaciones paulatinamente vayan entendiendo esto y vayan trabajando y sepan que esto le garantiza quizás una constante en atletas de alto rendimiento bien desarrollados sin ningún tipo de lesión que vaya a afectar después su desempeño a nivel internacional. Eso está excelente. Bueno, representante, antes de irnos, entonces ya las vistas públicas en el departamento, ¿ahora qué sigue? Bueno, ahora pues un periodo de 30 días donde las personas que tengan algún tipo de comentario que hacer, pues pueden comunicarse, enviar su comentario al Departamento de Educación y Deporte. De no haber ningún tipo de comentario, pues el departamento decide si lo acoge o no. Y si no se impugna en los tribunales el reglamento, pues entonces ya entraría en vigor el mismo. Y es bien importante recalcar algo, porque la intención de Jordan hacer el reglamento precisamente es porque el deporte es una ciencia. Lo que estábamos por bueno hace 20 años, ya sabemos que es totalmente contraproducente en el deporte. Y como es algo que cambia, es dinámico, pues por lo menos dentro del reglamento nosotros conseguimos la garantía de fuerza de ley, pero conseguimos la flexibilidad que tiene el proceso de reglamentación administrativo, que es mucho más fácil que trabajar con el proceso legislativo per se, para temperar los reglamentos a la corriente moderna, a lo que se descubra, y así garantizamos que se pueda seguir mejorando con la información que vaya llegando y con la experiencia que se vayan encontrando en el proyecto. Yo creo que si esto se fiscaliza bien, tendremos resultados excelentes, porque el talento deportivo en Puerto Rico no hay duda de que existe y queremos, y esto ayuda en todos los renglones del país, representante. No todos van a ser atletas profesionales, ni de hecho la minoría lo van a hacer, pero van a ser ayuda a que criemos gente de bien y le agradezco estar con nosotros. Claro que sí, siempre a la orden, y quiero desearle a todo el mundo también una feliz Navidad y que recordemos que... Gracias, representante. A la orden. Vale. Bueno, amigos y amigas, ese fue el representante José Pérez Cordero del Distrito 18, que cubre, el Distrito 18 cubre a Moca, Mayagüez, Rincón, lo tengo por aquí escrito para no confundirme, amigos y amigas. Aquí estoy de nuevo. Ajá. Añasco, Aguada, Moca, Mayagüez y Rincón. Representante del Distrito 18, José Pérez Cordero, autor de la medida número 30-2018 que obliga al Departamento de Recreación y Deportes
a enmendar sus reglamentos en cuanto a la participación de menores en torneos deportivos a raíz de lesiones que están en aumento en Puerto Rico y en Estados Unidos. Rampante las lesiones que están habiendo en menores de edad, en adolescentes y menores de eso. En un caso particular cercano a mí, un primo mío, cuando esto hace muchos años, jugaba béisbol cuando teníamos 8, 9, 10 años, y se jugaba en la base naval de Miramar. Allá él tenía talento para ser pitcher y lo ponían a pichar curvas. Esa es la excusa que nos daban a nosotros, que el problema fue tirar curvas. Mientras jugaba, y se lastimó el codo a cierto punto que no pudo jugar más nunca. Y eso él no tenía, él tendría 12, 11 años. Y eso fue para allá, para los 80. Hay un problema con eso a nivel nacional, y me refiero nacional, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Hay un aumento significativo en pacientes ortopédicos menores de edad que no deberían tener esas lesiones ni esos tratamientos. Atletas jóvenes retirándose en sus años de adolescencia de los deportes que juegan debido a la falta de muchas cosas. Yo creo que son sentido común de cómo tú puedes llevar a un atleta joven al desarrollarse. Así es que con nosotros estuvo el representante, se lo agradecemos. Vamos a darle seguimiento. Como saben, esto ya se terminaron las pistas públicas en el Departamento de Recreación y Deportes. Ahora hay un periodo de 30 días. Estaríamos dando seguimiento entonces para cuando se apruebe el reglamento y entre en vigor. Bueno, antes de irme, malas noticias para los fanáticos de todos los equipos que no sean los Yankees de Nueva York. Jorge Rodríguez, creo que andaba por ahí. Malas noticias. Los Yankees de Nueva York firmaron al señor Gerrit Cole, el lanzador que ganó 20 juegos la temporada pasada con los Astros de Houston, por 9 años y 364 millones de dólares. ¡Ay, Lulú! Se pusieron los huevos a peseta. Los Yankees tienen pitcher de Cy Young. Así es que abróchense, que los Yankees vienen por ahí para abajo. Y la noticia que está también dando que hablar, el señor Vladimir Díaz, el papá y entrenador de las hermanas Díaz en el tenis de mesa, fue seleccionado entrenador del año por la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Así que muchas felicidades a él y a todos envueltos en el programa de tenis de mesa en Puerto Rico. Bueno, hasta aquí llegué yo. Hoy fue la entrevista al representante José Pérez Cordero. Así es que muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos mañana en Pretexto Deporte. Ya estamos, hoy es 11 de diciembre. Las fiestas ya empiezan desde hoy. Saludo ahí a Carlos Navarro, que también nos comentó que la tecnología afecta en el desarrollo de los atletas. Carmen Enida Acevedo estaba por ahí, Jorge Rodríguez, el capitán. Así que nos vemos mañana, Pretexto Deporte, a las 12 del mediodía. Un abrazo a todos, nos vemos y buen provecho.